guatemalteco de nacionalidad y pertenezco a la cultura maya, en especial una subcultura que es el quiché. Bueno, pues mi experiencia en este evento ha sido muy maravilloso, ya que nos hemos familiarizado con varias personas del departamento y en especial con las tres personas que nos visitan, algunos de Ecuador, unos de orígenes alemanes, y ha sido una experiencia maravillosa. Pueden ver ustedes el amor, la equidad, la armonía, la realidad, el respeto, la democracia, la humildad, la honestidad, la amistad, la solidaridad. Todos los temas fueron muy interesantes, muy importantes, pero lo más especial fue para mí la resolución de conflictos, la transformación de conflictos, porque es un problema muy grande que se está afectando a nosotros como jóvenes, asimismo la cultura de paz, porque en nuestro país la violencia impera bastante, y pues como nosotros como jóvenes está en nuestras manos como agentes de cambio hacer esos pequeños pasos para dar esa cultura de paz. Fue muy interesante porque estuvimos practicando cómo se resuelven conflictos, estrategias para poder promover la paz en cada uno de nosotros. Y... problemáticas que han surgido en nuestras comunidades, uno de 100 tal vez de jóvenes de cada comunidad ha tomado esa iniciativa y se ha empoderado de espacios que es para organizar a los jóvenes y para enriquecer su liderazgo. En ese momento estoy aquí conociendo y aprendiendo sobre el taller que nos están impartiendo. Este diplomado es para reforzar mis conocimientos como facilitadora del proceso de jóvenes del Centro de Paz Bárbara Fox. Yo no tengo nada. Buenas tardes a todos. He participado en la última semana en el taller de promotores de paz. La metodología y todos los conocimientos me han impactado y creo que ha sido bastante adecuada, ya que reunió a diferentes jóvenes de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades. He estado encantada. Yo creo que al principio estaba un poco preocupada por la metodología, pero ha sido adecuada. Al final la violencia es violencia en Guatemala. Me impresionó bastante el taller que hicieron ustedes acá, porque la metodología es muy, muy participativa y los jóvenes tenían mucha posibilidad de expresarse, de compartir, de intercambiar sus ideas, y como yo lo vi, funcionó muy bien.